Bueno, mientras los muchachos acá estamos en el complejo Los Halcones, ¿sí? Los Flores, ahí al último, entramos, donde dice Cancha el Ciclón. Bueno, entramos por esa callecita, está el predio de Los Halcones, ¿sí? Tres canchas, espectacular, una atención magnífica. Allá lo vemos al muchacho. Maestro, ¿todo bien, ídolo? Poniendo la red, están los muchachos. Bueno, se viene el segundo partido, ¿eh? Segundo partido. Escuchen con quién viene, mirá quién viene. Papelería Pamela. Contento están los cámaras, contento. No, pero vienen de visitante los muchachos, vienen de visitante. No hay tercer tiempo acá para los muchachos. Vamos a ver. ¿Por qué no? A ver si traen un lechoncito, un chanchito, unas empanaditas para el tercer tiempo. Bueno, se van a enfrentar a los Dinos, ¿sí? Otro equipo importante acá en la C50 de esta Liga Federal. Bueno, se vino una Liga Federal, pero terrible, ¿eh? Así que bueno, Papelería Pamela, los amigos de Clodomira versus los Dinos. Primer tiempo en marcha. ¿Y saben a quién estamos grabando? A los amigos de Papelería Pamela. ¡Qué tercer tiempo! Todavía no me puedo recuperar de ese tercer tiempo, muchachos. Gracias. Gracias, Papelería Pamela. Y estamos viendo a los Dinos, que entraron con un par de jugadores menos los Dinos, Pero el fútbol es así. Los muchachos se han quedado en la previa. No sé, los muchachos se perdieron. No llegaron y estaban con 9 jugadores, hasta que lleguen los muchachos había que defender, había que defender. Y los muchachos de Papelería Pamela iban, iban a ir en busca, aprovecharse de los jugadores menos. Cómo corrió el número 7, Brandán de los Dinos, impresionante. No, un desgaste físico increíble de los muchachos. Felicitación a los Dinos, en serio. Ahí lo vemos al número 1, gran arquero Ramírez. Felicitación, en serio, un despliegue enorme de la gente de los Dinos. Centro atrás, rechazaban la gente e inclinaba la cancha. Era sabido, era sabido. Le va a pegar, hacen una pared. Ailán, que hace un taquito, no podía. Y se enloquecían los muchachos, se enloquecía el técnico, Qué grande el jefe, yo siempre le digo el jefe. Ahí, le mando saludos, ¿saben a quién? ¿A quién le voy a mandar saludos? Al de la Papelería Pamela. ¿Saben cómo se llama? Pitito. No, me van a decir, ¿cómo? Sí, a él lo conocen todos como Pito. Ahí en Clodomira. Saludo enorme, Saludo enorme. Y se viene el... ¡Ay, a las manos, cabecilla del arquero! Sí, Ailán. ¿Para qué te traje, Ailán, ¿Para qué te traje? Buen cabezazo, Pero al medio, el número 1, Ramírez. Ahí lo vemos a Corcho con el número 5, Qué grande Corcho, Si jugaría como tomaría y comería, ¿sabe qué? Sería un craneviter. Ahí está Ailán, Ailán por el primero. Ailán, ¿para qué te traje, Ailán? Miren, solo. Solo, Ailán. ¿Qué pasó, Ailán? ¿Qué pasó, Ailán? Papelería Pamela, camiseta amarilla, ¿No lo dijimos? Bueno. Camiseta amarilla, los muchachos de Papelería Pamela. La gente de los Dinos. Blanca. Y ahí lo vemos al número 7. Desborda. Che, ojo, Miren el 8 también. ¡Apa! Mirá, venía solo el número 8. Venía solo Brandán. Era una jugada de peligro para la gente de los Dinos, que quería sorprender a Papelería Pamela. Centro al área, cabezazo. Ahí está. Está el primero. Está el primero por arriba del travesaño. Le pegaba Gómez. Centro al área, cortaba el arquero, Parecía Barovero el arquero, Buen arquero, Buen arquero Ramírez. Y esta vez se venían ahora también. Apa, falta, falta, falta. Centro al área. Ay, no llegó por poco. Abregu por el segundo palo. Le faltó poquito. Le faltaron 10 años menos. Más o menos, Pero bueno. Pero buen ritmo. La C50. Estamos viendo mucha gente en el predio de los Halcones. Centro al área, sale el número 1. Se queda con la pelota el arquero, el 10 también. Buen jugador de la gente de Papelería Pamela. Coronel, ahí lo tenemos a Corcho, Corcho, cómo descorcha Corcho, Señoras y señores, el gran descorchador. Sí.
¿Se acuerdan? Viene el primero. Sí. Gol. Gol de papelería Pamela. Pero buena pelota de Coronel, ¿eh? Buena pelota de Coronel. Apareció el número 8, Gutiérrez, para convertir el primer gol de papelería Pamela. Los muchachos, a todo eso, le digo que son anzuelo de alambre. Sí, cómo me reía con los muchachos, ¿eh? Qué bueno, tengo que volver, ¿eh? Tenemos que volver a hacer un tercer tiempo. Ya le voy a decir a Cacho. Ahí a Cacho Ramos, el organizador. Sí, hacer algo. Hacer algo con los tercer tiempos, ¿eh? No sé, hacer tres partidos y un bloque de tercer tiempo. ¿Eh? Sería ideal. Ideal sería, ¿eh? Muchos muchachos quieren eso, ¿eh? O puede ser tres bloques de tercer tiempo y un partido. Sí, sería genial. Sería genial, che. Y se viene el empate. ¡Le pegó! ¡Ay! ¡El palo! ¡Palo, palo! ¡Palo, palo bonito! ¡Palo es! El número 9, Galván. Buen jugador, Galván, ¿eh? Muy buen jugador, Galván. Tuvo el empate. Tuvo el empate en la zurda. En la zurda tuvo el empate. Ahí lo tenemos a Corral. Corral tocándola con el número 13. Buen jugador el 13 también. Corría. Falta, falta, señor juez. No cobra nada, sí. Falta, le pegó el número 2. A la mano de nuestro amigo Hoyos. El arquero. Si atajaría como come y como toma el arquero, sería Neuer. Sí. Ahí lo tenemos, miren. No, ¡apa, apa! En la línea la agarró. Se le escapó a Hoyos. ¿Qué pasó, Hoyos? ¿Qué pasó? Gran persona, ¿eh? Muy en serio. Una gente bárbara, tanto los dinos como papelería Pamela, ¿eh? Grandes personas, gran. Me gusta ir y compartir con ellos, ¿eh? Viene el segundo, señoras y señores. Segundo gol del partido. Abregu. Salía el arquero. Lamentablemente estaba jugado en busca del empate. Que estuvo cerca el empate, ¿eh? Estuvo muy cerca el empate con... Ya estaban 10 jugadores. Ya tenía 10 jugadores la gente de los dinos. Estuvo cerca, ¿eh? Cerca. Imagínense, son C50. Y dos jugadores menos. Es mucho, ¿eh? Es mucho para la gente de los dinos. El partido estaba 2-0 ganando papelería Pamela. Frente a los dinos. Le va a pegar, le pegó. Desviada la pelota. Y otra vez al arco, sale el número 1, seguro, Ramírez. Se venía en este caso ahora, epa, el número 9, buen jugador, Galván. Ahí lo tenemos al 7 también, cómo corrió Brandán. Se venía Galván y Brandán, nada que ver con el Pato, Nada que ver con Pato Brandán este. Y se venía la contra, ¿eh? Dejaba por ahí espacio la gente normal de los dinos. Ahí lo tenía el número 12. El arquero suplente había entrado más o menos. Muy bien la gente de papelería Pamela. Le mandamos un saludo a Pitito. Hoyo que quería agarrar la pelota. Agárrala con la mano, no la paré con el pie de Hoyos. Me pone loco, Hoyos. Se viene ahora papelería Pamela por el sector derecho. Buscaba. Acuérdense, muchachos, un me gusta en el Facebook. Pueden ver las fotos del tercer tiempo, todo. Juguemos con el tercer tiempo como lo están haciendo. Hasta ahora, el primer puesto de los tercer tiempos, Doctor Beltrán. Lejos. Lejos. No, lo tienen dos chefs. Los muchachos le meten glamour al tercer tiempo. Glamour y mucha... Hay que ir a Beltrán. ¿Cuándo vamos a Beltrán? Le pegó de lejos, golazo, golazo, golazo. Miren, qué hermoso gol. Más o menos, ¿cuántos metros? 35, 40 metros. Miren. Golazo, ¿eh? Un golazo. El arquero estaba adelantado. Golazo de la gente de papelería Pamela. Dedicado a Pitito. Y se venía el número 14. Le pegó el arco. Desviada la pelota. Corbalán le pegaba. Ahí vemos. Le pegó al primer palo. Tres dedos al primer palo. Hoyo casi le pega al palo. Y 3-0 estaba el partido. Y papelería Pamela iba con el gran gol que hizo Coronel, ¿eh? Le pegó. Tapa el número 1. Hubo diferencia, pero
no se notó tanto, porque corrieron los muchachos de los Dinos. Viene el cabezazo, gol. El cuarto gol del partido. Ahí lo festejaba el técnico, Saludo al técnico de la gente de Papelería Pamela. Cómo le gusta el fútbol, Le encanta el fútbol al técnico. Le encanta. Pero muy bien, Hicieron muchos kilómetros. Se vinieron de Clodomira hasta al barrio Los Flores. Imagínate. Cerca de 60 kilómetros. Bien los muchachos, Y completaron. Mirá, y tenían 11 suplentes más o menos. Felicitaciones, en serio. Así es. Así es. Le va a pegar de zurda. Qué lindo es compartir estos momentos con los muchachos. Muchísima gente ahí en los halcones, Unas tortillas en enfrente, increíble. Le va a pegar, le pegó Orsay. Posición adelantada. Y se viene el quinto. Se viene el quinto, pegale, coronel. Ahí la quiso tocar de taquito, estaba bien. Y buscaba el descuento. ¿Habrá tiempo para los Dinos? ¿Para el gol del honor? ¿Para el sacrificio que hicieron estos muchachos? Miren cómo seguían corriendo, pobres los muchachos. Esto habían cambiado a todo prácticamente. Papelería Pamela, se viene. Cortaban la pelota. Le pegó el arco. ¡Epa! Ahí lo tenemos a Hoyos, Buen arquero Hoyos. Un gran amigo, hincha, fanático de Central Córdoba. Cómo me insultaba cuando iba a la cancha. Me decía, bueno amigo, ya está, no me insultes más. Ahí lo tenemos a Hoyos en dos tiempos. Y se venía, Buscaban los Dinos. Le pegó tapa. Muy bien el arquero Hoyos. Atrapando la pelota, quería más. Falta. Se iba terminando el partido. Pero quería un golcito, Quería un golcito. ¡Ay, qué cerquita que estuvo! Lindo el número 14, Corbalán. La tocaba Galván y se terminaba. Se estaba terminando el partido. Pero quería un descuento, por lo menos, Quería un descuento la gente de los Dinos. Pero atacaba con mucha gente, y Coronel, un jugador interesantísimo. Coronel, una pelota en profundidad, se viene, sí. Ay, que viene el arquero, Viene el arquero, engancha y sale. Muy bien, Barovero. Qué bien el arquero, Muy bien, Ramírez. La levanta, pegale. Ay, se viene el quinto, le va a pegar. Se viene el quinto, le enganchó una vez, le enganchó dos. Ay, a las manos se la dio, A las manos se la dio, pero la había hecho bien, che. La había hecho bien el número 18, Pavón. Ya estaban cansados los muchachos, Estaban cansados de correr, pero querían el descuento. Lo merecen. ¿Vos sabés qué? Lo merecían un descuento, Se iba terminando el partido con gran victoria de Papelería Pamela. Ganaba, goleaba, gustaba frente a los Dinos. Que tuvo un par de jugadores menos, pero dejaron todo en la cancha. Papelería 4, los Dinos 0. Bueno, estamos con los amigos de Papelería Pamela. Son mis amigas. Calle de Tierra, acá está mi amigo Calle de Tierra. No tiene mano. Che, muchachos, bueno, felicitaciones primero por venir. ¿Cuántos kilómetros hicieron hoy? 40 kilómetros, por lo menos. 40 kilómetros. ¿Sí? ¿Y vinieron todos? Todos cumplen. Mirá, que este quiere manotear, chango. Che, pero bueno, ¿tercer tiempo va a haber hoy? ¿Puedo? Sí, seguro, vamos. ¿Para dónde el cumpleañero? ¿Dónde? Siempre hay cumpleañero acá. Vení, el 2. Venga, el 2. Ahí está el cumpleaños. Vení, el cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano, Que lo Una palabra, hermano. Escúchame, amigo. Escuchá, vamos a hablar. No se puede hablar. Mirá, corcho. El hermano cumple mañana, es el mellizo. Ah, sí. Mañana cumple. Bueno, ¿qué hay hoy de comer? No te voy a preguntar por el partido. ¿Qué hay de comer? Tenemos lechón, cabrito. ¿Sí? Y por ahí un corderito, si podemos encontrar en el camino cuando vea. ¿Sí? Chivo hay un montón acá. Venga, el DT. ¿Cómo andamos, viejo? Bien, ¿y vos? ¿Bien, viejito? Bien. Sí, los changos habían entrado dormidos. Dormido. Sí,
Pero bueno, ellos con 8 o 9 jugadores complicaron. Complicaron mucho y sí, ellos se confiaron. ¿Sí? Pero después, bueno, han venido. Han venido los goles y bueno. ¿Sí? Este es un lindo triunfo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el campeonato. Che, primero los felicito. Te digo la verdad, los felicito porque están haciendo un esfuerzo enorme. Vinieron hasta acá, se llevan el triunfo para Clodomira. ¿Y vos también vas a estar en el tercer tiempo? Obvio que sí. Al cumpleañero, hoy va para el cumpleañero. No, los otros estaban seguros que no iban a ganar con 8, pensaban que no teníamos arquero nosotros. Pero se llevó la sorpresa con el amigo Julio. Con Armani. ¿Qué? Armani. Se lo comió Armaniete. Armani. Che, bueno, los felicito, Corcho, en serio. Un buen grupo tienen. Estuve 2 semanas sin ir a casa porque me sacaron cuando fui a Clodomira. Cuando volví ya tenía toda la ropa afuera. Un saludo para mi señora La Negra. Vení. ¡Corcho! Un saludo para La Negra, mi amor. ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Cumpleañero! Viejo, toma. Agenda todas las cositas que te van a regalar. Bueno. ¿Sí? Y tomá, andá, y hay un montón de cositas ahí. Andá y comprá pan para el chivito de esta noche. ¿Eh? ¿No vas ahí vos? Escuchá, ¿quieres que vaya? La última vez que fueron los cámaras, mirá, todavía están empachados. Están empachados todavía. Felicitaciones, papelería Pamela. Muy bien, muchachos, ¿Regalo? Sí. ¿También el cumpleaños? El sábado anterior no nos ha dado el regalo. Pues. Ah, pero ¿qué cree que vaya a televisarlo siempre ustedes? Claro, ahí. Vos sabes que de allá va a venir. ¿Por qué no vengo acá? El 10 se va, andá, 10, amargo. De allá van a venir con los cabritos. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, viejo.